Cordial saludo para todos, toditos, todos, siempre invitándolos a que se suscriban a mi canal y me sigan en todas las redes sociales. Qué bueno es ver a los equipos de nuestra liga, de nuestro torneo doméstico, de la parroquia, como yo les digo acá cariñosamente, a nuestra liga, a lo nuestro, que representen bien al fútbol a nivel internacional. Y así como no fue inferior a la responsabilidad de Millonarios, amén de no haber ganado, sino que empató, pero ya saben el comentario que hice de ese partido. Hoy Junior, aplausos, mostró nuevamente la categoría y la jerarquía en equipo grande como queremos en nuestro país. Hoy pintó cara en el Nilton Santos de Río Janeiro frente al Botafogo, otro encopetado de Brasil. Es que el presupuesto de ellos es grandísimo. Hoy por hoy tienen una nómina de 73 millones de euros. La de Junior es de 23 millones. Y acaban de contratar a Luis Enrique. ¿Cómo se llama este hombre? Sí, Luis Enrique. Por un monto altísimo. El que entró en el segundo tiempo. Que intentó. Pero Junior fue un equipo con una propuesta desde prácticamente los himnos. Desde el camerino. Ya a los 29 segundos tenía Cantillo un remate. Muy bien planificado, muy bien trabajado. Y ante todo, esa tripleta de mediocampo ofensivo que tiene Junior hoy fue letal. David Caicedo por un lado, Jimmy Chará en el centro y José Enamorado por el otro costado, más por derecha. José Enamorado tiene capítulo aparte. Y lógicamente, sirviéndole, asistiendo también a un delantero que conoce de estas lides, de estos encuentros, donde hay que mostrar las charreteras que llamamos acá también, como Carlos Bacca. Pero no desentonó ni los volantes internos como Cantillo, que se jugó un partidazo. Didier Moreno es un hombre de overol todo el partido. Fue un perro de presa. Los centrales sin equivocarse. Una que otra falla por ahí normal del revulsivo que hace el rival por tratar de descontar o llegar a hacer daño. Mele, ese hombre, prenda de garantía, por eso lo llaman permanentemente a la selección uruguaya. Y Fuentes, que es un lateral de selección, ya ha sido llamado Selección Colombia. Y fue tan así la propuesta del conjunto Junior ofensiva, que al minuto 13 ya hay un penal con un actor intelectual como José Enamorado. Cobra Bacca gol. Después, una contra mortífera, extraordinaria, de todos. Saliendo Chará, saliendo para Enamorado, Enamorado tirando el centro y la empuja Gabriel Fuentes, que llegó como un delantero más, atacando el balón. Y hoy tuvo un arma letal Junior, que también vale. De pronto no hubo fútbol elaborado en esa primera parte, construido con un volante que marcara diferencia, ¿no? Todos jugaron para todos. Y en la contra, en el famoso contragolpe, como se decía en los años anteriores, fueron demoliendo al Botafogo, que no encontró nunca el espacio en esa primera parte. Ya con el 2-0, una pelota filtrada, estilo volante de creación de Gabriel Fuentes, a Bacca, saca el arquero. 3-0, prácticamente acabado el primer tiempo y diríamos que el partido. Aunque estos brasileños, que tienen jugadores de muy buena condición, puesto por puesto, y que siempre serán de categoría a nivel de estos certámenes, hay que tener cuidado. Por allá se descuidó un centro al área, este Soares, que fue el más incisivo de ellos, el 9, le quedó a Hugo, ese lateral izquierdo que entró fácilmente a rematar para el 3-1. Y en la segunda parte ya, el conjunto Junior, ellos hacen revulsivos, el Luis Enrique entró el famoso Cheche, pero sin peligrosidad. Se nos antoja que
¿Por qué quiso hacer y refrescar la nómina del profesor Arturo Reyes tan temprano en ingresar a Albornoz y sacar a Namorado? E ingresar a Marco Pérez y sacar a Carlos Bacca. ¿Será porque pensará colocarlo frente a América cada liga o sencillamente quería oxigenarlos? Porque veía que el partido ya estaba más del bolsillo de ellos que de otra cosa. Hace esas variantes, hace las tres restantes del conjunto brasilero, pero dos o tres intervenciones de Mele y pare de contar, inclusive al minuto 50 un remate que la salvó Mele también. Pero muy seguro el conjunto de Junior en ese sector defensivo. Un partidazo de Junior. En lo muy bien planteado, en lo muy bien jugado y muy bien estudiado el rival. Lo conocían ya, lo habían estudiado ya. Ingresó después Ome Martínez y ingresó Bocanegra para tratar de ahí sí administrar, sustraerle el balón por momentos, se lo hicieron al conjunto Botafogo. Ellos no encontraron nunca, ¿verdad?, el norte de su juego, ni cómo encontrar el espacio para hacerle daño al conjunto barranquillero. Ganó muy bien. Es más, se me antoja que el primer tiempo pudo quedar hasta 4-1, ¿no? O ese gol de Botafogo sobraba. Pero lo hace bien. No fue más incisivo el conjunto Junior, amén de carreras de Chará cuando estuvo, del mismo David Caicedo, que lo hizo muy bien. La figura para mí, y yo sé que muchos van a dar a Carlos Bacca, la Conmebol dio a Carlos Bacca, pero para mí la figura es José Enamorado. Destrabó el juego todo el primer tiempo. Maquió, deshizo a todos los jugadores de Botafogo por todo lado. ¡Oh! Fue letal el jugador de Junior. Carlos Bacca, el segundo renombre por dos goles, después de 13 años, que vuelve a la Copa Libertadores, marca y ahora dos. Junior gana su cuarta victoria en Brasil, gana su segunda, tengo entendido, en Río de Janeiro. O sea que es una plaza también, pues, que no es tan extraña para el conjunto tiburón. ¡Qué bueno! Ah, el tercer renglón. Es que hay tanto jugador bueno que le salió hoy al Junior, que voy a meter a Gabriel Fuentes. Hace pase gol, hace un gol. Echará muy bien. Didier Moreno ya lo había expresado. Los centrales Peña y el muchacho Brian Ceballos se jugó un partidazo. O sea que sí se puede, señores de la Liga Colombiana. Sí se puede, equipos grandes que están en certámenes internacionales. Esta vez la Copa Libertadores. Hoy la estamos afrontando como debe ser, con pantalón largo, con esa prestancia de equipo histórico, de perfume histórico, y demostrando por qué fueron campeones en su liga. Ojalá siga así, es cierto, falta mucho, falta un montón. Faltan 5 partidos para cada uno, tanto para Junior como para Millonarios. Pero que se visualiza un panorama alentador y de clasificación a octavos de final, se puede dar. Ojalá no vayan a desfallecer. Pero lo que se vio desde ahora, y ante todo con este Junior jugando extraordinariamente bien, en lo táctico, en lo estratégico, en el modelo de juego y en la explosividad individual y colectiva, para deshacerse de su rival de una manera que lo superó prácticamente en un 90% en su fútbol. Felicitaciones a toda la hinchada barranquillera y hinchada del Junior y a los hinchas del fútbol que deben estar celebrando estos encuentros así que satisfacen a nuestro balompié. Que la pasen bien.